una de las formas más efectivas de frenar problemáticas de raíz como lo son la discriminación y el racismo es precisamente con la población joven, ¿sí? Que es muy importante que sean que sea esta población la protagonista en este caso, como logramos hacerlo con esta. Paola Valencia, tengo 31 años de edad, nací en el departamento de Arauca, vivo actualmente en la ciudad de Bogotá, me dedico como profesión a la actuación, también soy comunicadora social y locutora. Pero ahora vamos con esta obra titulada. Son espacios valiosos, espacios de encuentro que sí generan transformación. Lo que pasa es que es una transformación que es paulatina, ¿no? No es una cosa que ya hoy hice un taller y ya mañana el niño amaneció siendo otro. Creo que son cosas que les van a quedar para la vida, que al final es una de las cosas que nosotros con nuestro equipo de trabajo queríamos lograr o queremos lograr, y es que a estas niñas y niños les quede este aprendizaje bien sembrado en sus mentes, que sean niñas y niños llenos de empoderamiento, que sean referentes en su comunidad de lo que una persona afrodescendiente puede lograr y debería ser, y que nos salgamos de esos estigmas y estereotipos y empecemos a buscarnos también desde los otros campos en los que tal vez se nos ha negado un poco, de los campos en los que tal vez se nos ha relegado, y que empecemos a encontrarnos en esos nuevos espacios que también nos corresponden. ¿Quién dijo que un afro no puede ser médico, que no puede ser astronauta? ¿Quién dijo que una persona afro no puede ser el mejor profesor de universidad, decano de universidad, etcétera? Creo que son cosas muy interesantes que la sociedad nos ha, de una u otra manera, ido relegando solo al deporte, al baile, que son cosas espectaculares y que disfrutamos demasiado. Pero creo que una de las cosas que más le puede quedar a estos niños es que nosotros somos parte de este mundo, de esta sociedad, y que nuestro aporte ha sido importantísimo. Y es importante también que lo sepa la población blanco-mestiza. Una importancia muy buena, porque ellos empiezan a mirar de que todos somos uno solos, ¿sí? Y que el gobierno, ojalá, mira, ponga los ojos hacia esas periféricas de las comunas, ¿sí? Donde hay tanto niño, madre cabeza de hogar, niños que en realidad necesitan, que se acuestan con una sola comida, porque yo lo he vivido, yo me ha tocado ir a las casas a darme el cuenta del sufrimiento de ellos, niños que esperan que su hermano llegue para cambiarse en el uniforme y prestárselo al otro hermanito para que vayan a estudiar. Eso sí es algo que a uno lo motiva, mirarlos a ustedes llegar acá al barrio a apoyar a estos niños, que hay unos niños que en estas horas no han desayunado, el refrigerio ha sido lo mejor para ellos, y no, súper, yo me encuentro feliz de ver que hayan llegado a este barrio a mirar los niños. Porque yo he visto que hay niños que se van fuera y pues empiezan a meter lo que es droga, marihuana, y también empiezan con el licor. Primero empiezan con el licor, después van empezando, no, voy a probar esto, no. Después van empezando con el perico y así sucesivamente, hasta que se vuelven viciosos. Después de que se vuelven viciosos, por eso es que nosotros cogemos a los niños pequeños, ya como desde la edad de 7, 8 años hacia arriba. ¿Por qué? Porque queremos que ellos tengan un desarrollo mejor al de sus padres. Porque sus padres antes, hace muchos años atrás, hubo desplazamiento. ¿Por qué? Por conflicto armado. O también porque peleaban aquí y les decían, no, te voy a matar porque me caen mal. No, lo del racismo en los colegios, más que todo, porque en los colegios cogen y dicen, no, con el negro no, porque el negro es esto, con el negro no, porque el negro es gay. Y, por ejemplo, si usted tiene su género,
Si usted es hombre, dicen que no, que usted no se puede juntar con las mujeres, que porque es malo. Si usted es gay, que no, que porque usted es gay, que no. Y más que todo cuando hacen grupos. Cuando hacen los grupos, cogen y dicen no, con el negro no, porque no es muy feo, es negro, no sé, así. Bueno, eso viene de tradición en tradición. Yo miré bailar mucho a mi mamá, a ella le aprendí, cosa que muy agradecido con ella. Y bueno, llegué acá a este barrio y miré la necesidad, no únicamente acá en este barrio, desde Bogotá vengo replicando el tema de la danza, ver la necesidad de que había muchos jóvenes en ese tiempo y pues querían aprender y bueno, dieron con la fortuna que yo lo sabía y desde ahí empecé a replicarlo acá y ahí, desde ahí vengo, desde 2001 vengo formando a los jóvenes acá en el ámbito folclor. Bueno, me pasó una vez que iba en el bus muchos años y el bus iba lleno y nadie se sentaba en el puesto donde yo iba, nadie, me miraban como bicho raro y después una señora me dijo, bueno, ¿y por qué no se sientan al lado del negro? ¿Qué es lo que tiene el negro? ¿Ya? Y la gente le hizo caso omiso, pero igual, no, eso son cosas que para mí el racismo nos ha afectado muchísimo, pero eso lo hacen las personas ignorantes, pensaría yo. Todos somos seres humanos, todos merecemos vivir, todos merecemos estar bien. Y que les hagan uno con ese tipo de racismo. Ahorita uno lo ve mucho, por ejemplo, desde las noticias, todo lo que es relacionado negro, lunes negro, se agarraron yo no sé a dónde los negros. Pero bueno, igual, esas cosas, menos mal que ya se están haciendo talleres para sacar todo esto adelante. Colegio siempre ha pasado es que por ejemplo uno llega el primer día pues ya tienen sus compañeros, sus amistades y entonces pues a uno lo empiezan a tratar mal, que sí, por ejemplo a los negros lo tratan mal, a los blancos también, eso es depende lo que uno tenga, por ejemplo, unas malas amistades que uno tiene,
y entonces lo hacen caer mal, lo hacen perder el año. Entonces me gusta bailar, cantar y jugar. Y también el primer día que yo llegué a la escuela, me hice amigos de un poco de peladitas, y también ellos también discriminan a las personas, porque yo a esa época no tenía amiguitas y yo me quería hacer parte del grupo de ella, y ella me decían que no porque yo era muy fea y que yo no era del mismo color de ellas. Estuvo interesante porque nos acercan un poco más, ya que está como perdido ese, o sea, hablar sobre la historia está un poco perdido, entonces nos acerca y nos enseña, nos recuerda un poco de lo que fue nuestra historia, y nos enseña sobre lo que es el racismo, cómo evitarlo y a convivir con personas de diferentes etnias. Creo que este tipo de espacios son los que necesitamos, sobre todo en la ciudad, bueno, en todo lado realmente, para acabar con ese demonio y ese odio que es el racismo, el clasismo, el juzgar a otra persona por no ser igual a. Entonces, creo que sí, sirven muchísimo estos espacios. Sí, he tenido y he visto y también viví muchas experiencias en cuanto a racismo, y no solamente, bueno, racismo, clasismo y también pues como el odio, bueno, la xenofobia, la homofobia, creo que lo vivimos todo el tiempo en nuestro país, todo el tiempo. Aprendimos y han aprendido a ser racistas y a discriminar muchas personas, así también podemos desaprender eso y aprender nuevas formas de convivir con el otro, ¿verdad? Desde la igualdad, desde la hermandad, desde el respeto, desde la apreciación de las diferencias del otro, y es precisamente la semilla que queremos sembrar hoy con este proyecto tan bonito que gracias a IDARTES estamos pudiendo ejecutar acá con el profesor Wilman en esta hermosa localidad, y muy contentos con el desarrollo del mismo. ¡Somos!